Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Acabo de recibir en la puerta de mi casa este paquete. Se trata de una nueva compra que he realizado en la página de tienda mía y lo que he comprado en esta ocasión es una portátil refurbished. Así es, he comprado una laptop renovada o reacondicionada. Así que en este video voy a mostrarte en qué condiciones ha llegado. Como pueden ver, esta es la caja en la que lo han enviado. La página de tienda mía siempre refuerza el producto, lo envía dentro de otra caja, así que voy a iniciar con el desempaquetado. Ya están viendo que he iniciado la apertura de esta caja. Rompo los cintos de seguridad. Abro la caja. Vean que ha llegado dentro de este material para proteger el producto. Lo primero que apreciamos es su cargador. Ahí está, esta se trata de un cargador de la marca Dell. Esta es una portátil también de esta marca. Y aquí está la portátil, llega dentro de esta bolsita. Nada más, con un documento. Y esto es todo. Esto es todo el contenido de la caja. Llega la portátil y su cargador. Voy a abrir esta bolsa para retirar la portátil de su interior. Y aquí está, pueden ver la condición en la que ha llegado. Véanla. Es una portátil de 13,3 pulgadas de la marca Dell. Es una Dell Latitude 7390, ese es el modelo. Ha llegado en perfectas condiciones, luce bastante bien, sin síntomas de haber sido abollada ni dañada en el trayecto. Pueden ver uno de sus laterales, el otro lateral. La portátil luce bastante bien, vean ahí. No me quejo, está en muy buenas condiciones. Voy a abrir la tapa para verificar ahora el estado de la pantalla y del teclado. Vean ahora por la parte de debajo. Me indica que llega con el sistema operativo Windows. Me indica también el modelo, el número de serie. Y esto es todo. La portátil ha llegado en buenas condiciones, en resumen. Pero ahora voy a verificar si se encuentra en buen estado de funcionamiento. Procedo a encenderla. Espero que cuente con algo de batería. Se acaba de encender, pero como es obvio, voy a tener que configurar Windows porque lo trae instalado. Espero nada más a que se ejecute el sistema operativo. Como les menciono, tengo que configurarlo, ingresar mi cuenta de Microsoft. Una vez que ya lo he configurado, ya tengo la portátil encendida. Pueden ver que ha traído por defecto el sistema operativo Windows 10. Esta portátil cuenta con pantalla táctil, así que estoy verificando que funcione adecuadamente. Me dirijo ahora a sistema para verificar si efectivamente concuerdan las especificaciones del anuncio con las especificaciones de la máquina. Y efectivamente es una portátil de 16 GB de RAM, el procesador Core i7 de octava generación. Así es, concuerda todo tal cual lo indicaba en la publicación de Amazon. Una vez que ya he comprobado esto, también actualizo el sistema operativo mediante Windows Update para contar con un sistema lo más actualizado posible. Verifico que el cargador también esté funcionando adecuadamente. Ya está por concluir la actualización de Windows con Windows Update. Ahora también estoy actualizando los drivers con su aplicación propietaria llamada Dell Command Update. Aquí está más información referente a la portátil. Se han actualizado varios drivers, pueden verlo ahí. Esto es muy fácil de realizar. Si quieren un tutorial, se los estaré dejando por aquí arribita. También he realizado un tutorial cómo es que se actualizan los drivers de esta portátil. Es bastante sencillo empleando esta aplicación. Pues bien, han podido ver que he actualizado el sistema operativo mediante Windows Update. También he actualizado los drivers. Hago clic en aceptar. Aparentemente está bastante bien también con el sistema. Pueden ver que la SSD que ha traído es una M.2 NVMe de Toshiba de 256 GB, la cual se encuentra en relativo buen estado, a un 93%. Pueden ver las horas de encendido y los números de encendido con los que cuenta. También es relativamente poco, así que estoy satisfecho. Siempre tienen que tener en cuenta que una portátil no va a traer
una unidad completamente nueva. Así que por este lado no me esperaba ninguna sorpresa, es lo normal. También me indica que esta portátil va a poder contar con el sistema operativo Windows 11. Y con respecto a su batería, pues esto me ha sorprendido porque ha llegado con una batería completamente nueva. Me indica que la capacidad de carga es de 41.998 y su capacidad actual es la misma, 41.998. Esto quiere decir que la batería es completamente nueva. Esto me ha sorprendido bastante. En otras ocasiones he contado con alguna portátil refurbished que llega con una batería al 80%, al 85%. En el mejor de los estados llega a un 90%, pero en esta ocasión ha llegado al 100% con la batería completamente nueva. Y pues también estoy probando la pantalla. Esta es una pantalla antirreflectante, una pantalla táctil y pues está funcionando bastante bien. No veo ningún punto negro, ni tampoco alguna mancha, ni alguna rayadura, ni nada. Ha llegado en perfectas condiciones la pantalla. Pueden ver que para disfrutar contenido multimedia como de Netflix, HBO, YouTube, está bastante bien. Por ese lado no tengo ningún inconveniente. Y pues la portátil también ha llegado estéticamente, como lo han podido notar, bastante bien. También para poder contar o disfrutar de contenido para poder leer páginas web, está bastante bien, adecuada la pantalla. La he estado probando varios días y no he tenido ningún inconveniente. Ahora ya sé que muchos van a preguntar, Iván, ¿y cuánto es que ha tardado en llegar hasta tu país o hasta tu ciudad? Y pues la respuesta es que ha tardado 15 días en llegar hasta mi ciudad. Exactamente vivo en Perú, en una provincia, exactamente en la ciudad de Chincha, y pues ha tardado en llegar 15 días. Espero que esta información les haya servido, les haya gustado. De ser así, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Esta ha sido mi experiencia de compra, comprando un nuevo producto refurbished o reacondicionado. Si te gustó, regálame tu like. Nos vemos en el próximo video. Saludos.